Eco modelo Les Paul, una viola súper sólida, muy bien construida, tiene todo lo que se espera de una Les Paul, una viola pesadita de 4 kilos y monedas, muy bien terminada, los micrófonos caminan muy bien, le hice un service general, la parte más importante, digamos la más floja, era el entrastado, tuve que rectificar unos cuantos trastes para poder nivelar todo. Pero quedó bien, le ajusté la altura de la cejuela, el tensor, las selletas del puente, la altura de los micrófonos, bueno, todo. Y como te decía, bueno, yo siempre cuando llega algún instrumento acá para calibrar, me gusta como conectarme con lo que el instrumento me propone o con lo que va, y eso lo hago un mix con lo que yo tengo ganas de hacer en ese momento, y en virtud de que tiene unas cuerdas 0-10 y dije vamos a meterle al jazz, y así que bueno, lo que toqué en la introducción es un fragmento del tema Misty en formato de chord melody. Y bueno, y ahora quiero hacer también, para seguir testeando el instrumento y de paso una excusa para tocar, porque es el premio que yo me otorgo a mí mismo y sirve, bueno, para compartir con ustedes los resultados del trabajo. Voy a hacer un tema de los Beatles, Madera Noruega, en versión jazz. A ver qué sale. Thank you.
Swingueado. Y para ir cerrando ahora te quiero mostrar también cómo suena ya en contexto de una banda y tratando de arrimarme hasta donde puedo a uno de mis grandes ídolos, una de mis grandes inspiraciones de toda la vida, que es ni más ni menos que George Benson. Lo que voy a hacer es voy a tocar arriba de un backing track que ya te digo cómo se llama. A ver, vamos a despejar un poquito acá de espacio. Bien, la banda se llama, el backing track se llama Peter White Style Grooving Smooth Jazz Backing Track en Do Menor. Así que ahí vamos. Compartirlo, darle like, etcétera, etcétera. Hasta la próxima.